Poder Ejecutivo cree, estamos convencidos de que hemos propuesto los gastos mínimos indispensables para salir con la tarea. En ese sentido, si hay algún recorte al presupuesto, ese recorte afectará directamente los servicios que reciben los costarricenses. Por lo tanto, si los señores y señoras diputadas tienen una duda sobre cómo funciona esto, viene todo un proceso de revisión de cada uno de los presupuestos institucionales.